What's all this nonsense about evolution and being worthy? What does she mean? Something about a philosopher's stone and selecting DNA. It doesn't matter what she says, she's just a terrorist. End of story. We can't risk Ouroboros getting out of here and infecting people. Then let's go take care of business. Un zafiro marquís. Marquís. No sé, será un tipo de corte, supongo. Vale, a ver. Aquí no hay nada más. Venga, vamos a continuar. Vale, aquí hay un montón de cajas. Y munición nada más, vale. Venga, vamos a continuar a ver. Vale, Sebas ha cogido 10 balas de francotirador. Aquí tenemos la puerta, vale, la abrimos. Hostia, cuidado. A ver. Vale, ahí vienen un par de Maginis. Vale, ahí hay otro. Cuidado. De hecho, hay dos. Esa se va con el arco. Vale, a ver, le damos a cubrir en vez de atacar, mejor. Vale, listo. A ver, aquí, ¿qué hay dentro? Oh, mierda, como me salga un Reaper. En serio. Qué mal rollo si me sale un Reaper ahora. Qué mal rollo, hostia. Es que me va a salir, me va a salir. Ay, ay, que me sale. Es que me va. Ay, cojones, qué asco das. Ay, mierda, ay, mierda. Uy, eso se mueve mucho. Lo dicho, bueno, pensaba que me iba a salir en el otro. ¡Corre, corre, corre! Por lo más sagrado, corre, Seba. ¡Corre! ¡Maldito bicho! Ya está, muérete, muérete. No, Seba, debías haberle dado. Ahí va, adiós a la cabeza. ¡Oh! Ahí, de lleno. ¡Vamos! Diana, muérete. En serio, qué asco de bichos. Que no me salga otro, por favor. Ah, vale, ahí hay un Magini, cuidado. Oh, vale, y encima le tenía que salir un bicho de esos. Vale, a ver, ¿y ahora quién me está disparando? Vale, ahí hay dos. ¡Mierda, mierda! Ahora. Ese ya está. Me queda el tío que está ahí escondido, a ver. Aún no lo he matado, así que vale, he visto que se movía algo por aquí. Ahí hay dos, qué cabrones. Vaya, necesita 3 balas ahora. Vale, a ver, voy a avanzar un poco. Vale, ahí. ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Hostia! Joder. No sé de dónde me ha salido ese Magini, pero bueno. A ver.
creo que ya no hay más. Venga, vamos a continuar. Saltamos. Aquí me llevo el oro. ¡Hostia, la madre que los trajo! ¡Se va! ¡Salta! ¡Salta! ¡Me cago en lo más profundo que se pueda! ¡Pero qué asco dan esos dos bichos! Vale, vale, vale. ¿Está muerto? ¿Está muerto? No, no, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Maldito, 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 ¿qué haces? Oh, mierda, 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 mierda. En serio, esos bichos son asquerosos. Son realmente asquerosos. Por fin, por fin. Joder, qué susto me has dado antes. Muérete, muérete, muérete. Dios. Qué mal rollo cuando se ha puesto ahí a menear esas cuchillas. Joder, qué miedo me ha dado. Pensaba que iba a perder la cabeza el bueno de Chris. Oh, mierda. ¿Por qué hay otro huevo de esos ahí arriba? Oh, mierda. No se te ocurra eclosionar. No salgas. Mierda como salga, ¿sabéis? Vale, aquí a ver, tenemos un maletín. Con un fusil de francotirador, bien. Un montón de cajas, interesantes, a ver. Oro. Creo que todas llevan oro, sí. Más oro, bien. Y ahora, a ver, aquí tenemos esta palanca que vamos a accionar. Vale, se activa ahora la corriente en este monitor, vale. Ay, mierda, cómo salga ahora. Ni se te ocurra. Vale, creo que... Vale, ya está, venga. Hostia, qué mal rollo me da. ¡Oh, por favor, venga ya! ¿En serio? Esto es una broma. Vale, punto de control, venga. Venga, sí, venga, Seba, yo te cubro. Claro que sí, yo te cubro, tranquila, no te preocupes. Mierda, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, ahí. ¡Qué cabrón! No, 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 no. No, Seba. Seba, 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 que te cubro, que te cubro, que te cubro. Que te cubro, tranquila. Mierda. Oh, venga ya, ¿por qué salen tantos de esos super bichejos del cuello? Venga. Ya está, ya está. Se va cuando quieras. Mantente alerta, claro que sí. Estoy al borde de un ataque de nervios, pero estoy atento, no te preocupes. Un brazalete. Oro pequeño, vale, bien. Y ahora me vienen con lanzacohetes, estupendo. Seba, ponte aquí más o menos. Seba, aquí. A ver, ¿dónde está ahí el cabronazo ese? Te voy a dar un... ahí. Claro que sí, ahí. Muérete, muérete. Ya está. Uno del lanzacohetes hecho, ahí me queda el otro. Seba, no te muevas demasiado, ¿vale? No te alejes. A ver. Ahí me viene el tío que se ha convertido en gusano gigante. Ya está, a ver, alguno más. Vale, ahí hay un tercero que que está con una RPG. Vale, pensaba que era una RPG. Sí, es un RPG, al final es un RPG. Y encima creo que me viene un Magini por aquí. Ahí estás. Toma, ahí. Es una Duvalia, ¿no? Se convierte en Duvalia. Ah, no, pensaba que se iba a convertir en una Duvalia, vale, perfecto. Si explosiona, mejor para mí. Vale, creo que ya está. A ver, vamos a continuar.
Escopeta, ¿dónde está? Ah, vale, lo he cambiado por... Un momento. ¿Dónde está? Vale, aquí tengo... Este, lo voy a cambiar a... No, mover. Joder. Combinar, equipar. Ah, mierda. Vale. Venga, vamos a continuar. Cuidado. No me fío nada de esto. A ver, es que sé que hay alguno de esos ahí detrás escondido. Mierda, es que ahora estoy acojonado y todo. A ver. No, no. Ahí, ahí. Oh, venga ya. Oh, venga ya. Oh, por favor, en serio. Pero a ver, ¿cuántos gusanos de estos hay? Vale, ya está. Gracias, Eva, te lo devuelvo. Ni se te ocurra dármelo. Vale. Recogemos la hierba. Aquí este pedazo collar. Vale, ahora vamos a continuar. Aquí cuidado porque, a ver, la plataforma es más o menos idéntica a la que no sé, bueno, en la que nos encontramos con Ultimate 8, ya sabéis, la araña gigantesca, asquerosa esa. Y bueno, aquí el problema viene a ser que la plataforma se irá moviendo de un lado para otro en círculos y que mientras tanto tendremos como a un montón, no sé, unos 10-15 Majinis que nos estarán disparando sin parar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, podemos coger el RPG y ir matándolos así sí o sí, o si no, un fusil de francotirador. Pero hay que tener muy buena puntería porque acertar en movimiento a un enemigo no es que sea lo más fácil del mundo. Y bueno, una vez estemos listos, a ver, vamos a activar ya la plataforma. Ahí está. Antes creo que echaré un vistazo a ver... Creo que había un par de... No, no hay nada, vale. Pensaba que habría alguna caja, pero no. A ver, ahí está el terminal. Y bueno, ahora viene el problema. Que están todo Dios intentando dispararme esos cabrones. Cabrones, qué asco me dais. Mierda, 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 a ver. Joder, esto es imposible. Es que es imposible con esto. Mierda, mierda, mierda. Joder. Así no voy a hacer tan... Es que no voy a dar una, ya veréis. Ahora me vienen un par de tíos con RPGs, claro que sí, ¿por qué no? Ahí no están en esa plataforma, vale. En esa... Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno. ¡Mierda, hay uno! ¡Ah, mierda! ¡Ahí, dale! Lo he matado, bien. A ver, el otro en esa plataforma de ahí, cuidado. ¡Mierda, mierda, ah, mierda! Ahí. Vale, bien, está subiendo otra vez, perfecto.
Por segunda vez ahí alguien intenta parar la plataforma. A ver, esta vez las plataformas esas han quedado por debajo. A ver, allí hay... ahí hay uno. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! Ah, bien. Ahí me ha quedado bien. A ver. Ahí, perfecto. Vale. Otra vez por arriba. ¿Le has dado? Sí, le he dado. Tranquila. A ver, ahora creo que tendría que ponerme a mirar más o menos aquí. A ver. Vale, ahí como veis me empiezan a salir los Majinis por donde se supone que tengo que pasar yo. Y el problema es que tengo las de perder, me cago en lo más profundo que se pueda. ¡Oh! ¡No, no, 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 Seba, no! ¡Vuelve adentro, Sebas! Muy bien hecho, Seba. Una estupenda compañera, sin duda. A ver, ahora vamos a continuar. No creo que me quede ningún Majini, pero por si acaso... por si acaso, a ver, la Magnum está en la de abajo, ¿vale? Vale, pues esto ya está, venga, vamos a continuar ahora. If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. Está cerrada desde dentro, vale, bien. A ver, aquí dos cajas, vale, munición y oro. A ver, ahora, ¿dónde está? Me parecía que había visto una hierba de estas, pero no. Más oro, bien. Vale, a ver, vamos a activar esto. Orden de compañero. Vale, punto de control. Bien, ahora con mucho cuidado. Mierda, mierda, esto va a ser la hostia. Ahora, si no fuera ya bastante con los Reapers de antes, ahora tengo un par de Lickers. Están muertos, ¿no? Vale, están muertos, sí. Vale, a ver, ahora no hay ningún Licker Map por aquí, ¿no? Ay, ahí me salen, estupendo. Bueno, por lo menos Seba les está dando bien con el arco, en serio. Una estupenda arma, sin duda. Y más teniendo en cuenta que Seba tiene una puntería increíble. Es que en serio, no me iba a meter en una zona repleta de Lickers, ni de coña. Vamos, no. Me niego a meterme en una zona rodeada por un montón de estos tegatos.
Vale, creo que ya vuelven a salirme esos bichos. ¡Corre, Chris! ¡Hacia atrás! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Venga! Aquí estarás protegido. Vale, hay uno. Hay uno solo, de momento. Bueno, en realidad eran dos, pero sin más, nada, ningún problema, digamos. A ver, oro pequeño. Y creo que ya está, a ver. Vale, esto ya está, a ver, vamos a continuar. Oh, mierda, 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 mierda. Empuja, Chris, empuja. Hay que decir que Chris está muy mazacote. Sí, desde Raccoon creo que ya lo dije, pero ha mejorado muchísimo, en serio. ¡Rápido, Chris! ¡Rápido! Eso sí, no veo a ningún Licker, pero bueno. Sé que están ahí. Sé que están ahí. Vamos, me basta con saberlo. Adiós al contenedor de basura ese. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Pero qué pasa? A ver. ¿Quién nos ha invitado? Que tengo ahí un mini ejército. Ya está. Toma, ya tenía un mini ejército de Lickers aquí. Vale, a ver, el otro corazón perfecto, venga. Vamos a ver. No, munición de ametralladora no necesito. Ahí tengo una hierba, vale, perfecto. Bajar de un salto, a ver, ahora... Un momento, creo que en estos armarios había algún tipo de tesoro. Ahí, mira la primera. Un cáliz de oro. Un spray, mira qué bien, voy a dejar el este. Bueno, voy a utilizarlo. Me llevo el spray. Una puerta con el logo de Tricel, vale. Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con viejos amigos, ya veréis. Encima, alguno de esos viejos amigos es muy querido para Chris. Así que venga, vamos a saludar a unos viejos compañeros. Eso sí, antes ahí veis que hay una especie de diamante o algo. Una joya de estas, una piedra preciosa, a ver. Es un topacio, ¿vale? Venga, vamos a abrir la puerta y a ver qué ocurre. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Ah!
now. Let's finish this once and for all. I think the odds are fair. 2-on-2. Right, Geo. ¿Por qué será que no me creo yo lo de combate igualado 2 y 2? Vale, a ver, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a esta puerta y examinarla. Como veis, estará cerrada, entonces saltará esta escena en la que Wesker, tan chulesco como siempre, nos da una patada y abre la puerta. Ahí está, bien. Y bueno, a ver, ahora lo que tenemos que hacer sería... pues bueno, podríamos terminar el combate de dos maneras. La primera sería hacerle una cantidad bastante grande de daño a Wesker para que así deje el combate. Y bueno, la otra sería... básicamente esquivarle un par de minutos, creo que 5 o 7 más o menos. A ver, voy a esperarle ahí más o menos. ¡Mierda! 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 Me ha detectado, vale. Ahora se pondrá ahí, bien. Cuidado, Wesker. También podemos utilizar una Magnum o en realidad el lanzagranada sería lo más eficaz, ya que podríamos aturdirlo sin demasiados problemas. Eso sí, cuidado. A ver, voy a esperarle así más o menos. Ahora se da la vuelta, bien. Vamos a por él por detrás. You're merely postponing the inevitable. I'll take care of Jill. You handle Wesker. Vale, con esto ya está. Con esto ya debería de largarse del combate. Vale, sí, ya se va. After all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go. Wesker, stop. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. De acuerdo, a ver, para quitarle ese dispositivo a Jill, lo que vamos a tener que hacer va a ser acercarnos a ella. Como veis, nos sale la opción de rogarle, así que vamos a tener que hacerlo unas cuantas veces. Ahora, perfecto, se va la garra. Y bueno, a ver, yo le voy a disparar con la Magnum al dispositivo que tiene en el pecho. Eso sí, tenéis que dispararle al dispositivo. Si disparáis a Seba por error, la mataréis. Es mí, Chris. ¿No te reconoces? Vamos, snap out of it. Vaya, estoy... a ver... ahí. Bueno, esto hay que repetirlo unas 7 veces más o menos para que sea efectivo y podamos terminar el combate. A ver...
Una manera de acelerar este combate muchísimo es utilizar cargas cegadoras. Así que como veis, es el arma que llevo yo ahora mismo, un lanzagranadas con las cargas. Ahí va. Vale, a ver. Esa Seba ahí, qué máquina. A ver, vamos a probar otra vez cuando se levante Jill, a ver. Dale, Seba, ya está, venga. A ver, ahora creo que el último tiro ya. Creo que ya está, a ver. Ya está. I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Esto se pone épico ahora. It's too late. Don't you trust your partner? Qué grande ha sido esto, en serio, qué grande. You're our only hope to survive this. Chris? I'm all right.
Over there. It's time to put an end to this. Let's go.